unreal city. Under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many. I had not thought death had undone so many. En las clases aprendemos muchísimo, pero ponerlo en la práctica y estar ahí y saber que íbamos a tener clases enfocadas a las asignaturas de arte, de escritura creativa, life writing, y sentir lo que sentía Charles Dickens cuando estaba en su estudio y ver todos los edificios y estar en el Shakespeare Globe donde Shakespeare hacía sus obras. Estar ahora sí que en Londres, que al final es el pasado viviente de la literatura, yo creo que no hay más allá que eso. Ha sido una experiencia de aprendizaje integrado. Los alumnos han podido ver la literatura como un fenómeno social, cultural, en su dimensión histórica. Hemos podido focalizar tanto en el autor, en sus vidas, en la creación del texto y su recepción. Hemos visto el contexto de la creación literaria. Fortalecer nuestra relación, tanto como estudiantes de literatura, así como ahora sí que familia, tiene muchísimo más peso que solamente dejarlo aquí. Porque al final, claro que somos colegas, pero también podemos crear un lazo un poco más allá. Cada alumno ha escrito un diario creativo. El viaje real, como el viaje como motivo literario, es lo más universal que hay. Así como la ciudad, como un motivo inspirador, ¿no? Londres, de las ciudades más literarias y que más relatos y poesía ha inspirado, ¿no? Cuando el alumno vuelve al aula, viene con más ganas de leer y habiendo vivido la literatura.